El jurat format per Jordi Canal, Andreu Martín, Rosa Mora, Daniel Vázquez Sellers, Sergio Vila San Juan i Paco Camarasa ha decidit per unanimitat concedir el Premi Pepe Carballo del 2014 a l'autor italià Andrea Camilleri. De hecho, es la quinta vez que lo invitamos. La cuatro veces anteriores lo hacemos de una forma formal y oficial a través de las editoriales, tanto la catalán, la que le publica en catalán como la que le publica en castellano, tanto de Siranto 2 como de Salamandra, también de Destino. Por entonces, esta forma oficial él la rechaza porque él recibe continuas peticiones de asistir a actos, incluso Doctor Honoris Causa y alguna cuestión más. Entonces nosotros, bueno, tuvimos la suerte de tener poder tener un contacto directo con él, de hacerle llegar un mensaje directo a él. Le escribimos una carta muy poco formal, muy personal, y entonces donde le pedí, bueno, donde le decíamos, hablamos de Barcelona, del premio Pepe Carballo de Vázquez Montalbán. Me ringrazio di cuore, certo, per il premio importantissimo che avete voluto darmi, ma vi ringrazio soprattutto, torno a ripetere, dall'amicizia, dall'affetto che traspariva, trasudava dalle email che mi avete mandato quando mi avete dichiarato vincitore del premio e mi avete invitato a venire qui. E io, malgrado non mi muova più da anni, malgrado l'età avanzata, malgrado non veda quasi più, ho detto a Barcellona ci vado, ci torno. E infatti eccomi qua perché voglio ringraziarvi di persona. Entre ambos escritores hay más coincidencias porque hay método de trabajo, la sistematicidad de trabajo, el ser muy trabajadores, muy currantes, que diríamos, muy pencaires. Entre los escritores hay más contactos, digamos. Los personajes no se parecen en nada. Uno es detective, otro es policía. Uno es un hedonista, el otro es, no es propiamente un hedonista, pero vive muy bien porque vive en Sicilia. El otro vive en una gran ciudad como Barcelona, no tiene jefes. Hay una combinación de distintas cosas. No se parecen mucho, pero sí que tienen en común una cuestión, que es, no importa lo que diga la verdad, la realidad, la verdad oficial. Ellos necesitan la verdad real, que es decir, y son profundamente insistentes. Son unos cabezones para encontrar esa parte que dice, sí, sí, aparentemente esto es así, pero ellos intuyen que no es así. Esta intuición, esta insistencia en la verdad real, no la oficial. Debo parlare di, voglio parlare di Manuel Vázquez Montalbán. E perdonatemi se non adopererò parole di circostanza, parole solenni. A mia memoria non c'è stato un incontro pubblico o privato con Vázquez Montalbán che non abbia ricevuto la grazia del raggio di una sorridente ironia. Io lo ricordo sorridente perché tramandarne il ricordo con un volto diverso. Era un uomo che sorrideva dolcissimo e così voglio ricordarlo. Pero eso es una tradición, incluso los suecos, el Wallander de Mankell, que nos parecen todos los suecos siempre más serios y más sensatos, de vez en cuando entra en casa sin permiso, porque utiliza la ganzúa. Entonces, los límites, hay dos cuestiones, que es el espíritu de la ley y las formas de la ley. Y muchas veces las formas de la ley, el problema no es tanto traspasarla, porque no es una contradicción ética con traspasar esa forma de la ley, lo que tanto para Montalbano como para Carballo sí sería una contradicción ética contravenir lo que dice la ley, que es un intento de hacer justicia.
Porque también comparten Montalbano y Carballo una cuestión. Una cosa es la ley, otra cosa es justicia. Y los jueces lo que hacen es aplicar la ley, no hacer justicia. Esto lo tienen muy claro, son muy diferentes. Y luego hay una cuestión, uno es un policía y Carballo no le gusta mucho la policía. I poliziotti non sono militari, i carabinieri sì. Quindi i carabinieri sono tenuti a certe regole del gioco dal quale non possono uscire. Mentre un poliziotto può mantenersi molto bene borderline volendo. Ecco, allora scelgo un poliziotto, un commissario. Ma il commissario non opera da solo, il commissario opera dentro un commissariato. Allora il grosso esempio, qual è quello che mi viene subito immediato? È quello di Simenon con Maigret, dove c'ha i suoi ispettori, Lucas, gli altri, eccetera, con caratteri ognuno ben definito l'uno dall'altro, e che supportano molto bene il personaggio del commissario. A me sta bene quello che ho fatto, cioè dire inventarmelo, scriverlo. E quello che ho fatto nella vita mi è bastato, non invidio altre cose. Ho avuto una grossa fortuna, quella di guadagnarmi il pane facendo le cose che mi piacevano. Credo che sia una delle cose più fortunate che possono capitare a un uomo. Sì. Guadagnarsi da vivere facendo la cosa che ti piace. Mi piaceva fare teatro, sì. Fare televisione, scrivere, l'ho fatto, ci ho vissuto. Perché cambiare? Perché no, va benissimo così.